Nunca había hablado de cortometrajes aquí en el canal y mucho menos de cortometrajes musicales, pero cuando Paul Thomas Anderson y Thom Yorke están involucrados, definitivamente tenemos que hablar de esto. Buenos días, tardes o noches, bello ser humano. Yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de Anima, el nuevo cortometraje musical que involucra a Thom Yorke de Radiohead y al director Paul Thomas Anderson para la plataforma Netflix. Y en realidad este video no es tanto una reseña, no es tanto una crítica, sino una recomendación. Si tienes 15 minutos libres en tu día, definitivamente te recomiendo que vayas a ver este pequeño cortometraje. ¿Por qué? Porque es una maravilla, así de fácil. Definitivamente Thom Yorke es un artista que no puede pasar desapercibido, no puede dejar indiferente a nadie. Lo amas, definitivamente lo amas o lo odias. En esta ocasión es me parece la tercera vez que funge como solista, que saca un álbum como solista, que ya desde el nombre y las entrevistas que hemos visto en estos días nos dan a entender que trata temas bastante interesantes. Anima. Anima se refiere a un concepto introducido en la psicología por Carl Jung, que es parte del concepto de anima y animus, que son los elementos que conforman la personalidad tanto femenina como masculina y sus contrapartes. Me parece de una manera muy interesante cómo se asocia esto con el video, cómo se asocia esto con el cortometraje. Por si fuera poco, es una maravilla visual y que no tiene efectos especiales generados por computadora. Creo que al menos en una o dos ocasiones, pero realmente todo está hecho de manera práctica, casi casi artesanal. Puedes ver cómo la iluminación, el diseño de producción, incluso el mismo montaje y la edición fungen en conjunto con la narrativa visual, la música y la coreografía. Y sí, si de casualidad este cortometraje te remonta un poco a Suspiria, recordemos que en la película de Suspiria de Luca Guadagnino también trabajaron Thom Yorke en conjunto con el coreógrafo Damien Jallet. Y de esta manera vuelven a hacer esta triada en este nuevo cortometraje: Paul Thomas Anderson, Thom Yorke y Damien Jallet, y funciona de una manera perfecta. Realmente es encantador, aunque no estés entendiendo al 100% lo que está pasando, porque es obviamente un cortometraje y un álbum bastante conceptual. De manera sensorial, o sea, simplemente el mismo cortometraje funciona como una especie de hipnosis. Podríamos interpretarlo como si fuera un sueño o distintas fases del sueño del ser humano en la sociedad. Me parece que también trataba de un poco de la ansiedad y una distopía, que es como lo más obvio, en cierta parte como una pequeña crítica social hacia ciertos sistemas de jerarquía social. Entonces me parece bastante interesante, pero sin tratar de analizarlo, sin tratar de sobrepensar en qué trataba de decir Thom Yorke y Paul Thomas Anderson con todo esto, simplemente ver el cortometraje y sentirlo es un deleite. Yo les recomiendo mucho este cortometraje, es un video corto, solamente quería recomendarles esto. A mí me pareció una genialidad en todos los aspectos. Está en Netflix, pero pues rápidamente va a salir en otras plataformas, entonces se lo recomiendo mucho. Son 15 minutos, realmente no les toma mucho. Y puede que lo amen o lo odien, pero no les va a ser indiferente. Hay bastantes trucos de cámara, bastantes trucos en el diseño de producción que se asocian con la coreografía y me parecieron increíbles. Realmente es una chulada. Ya después vamos a analizar poquito más. Realmente no es la tirada de este canal analizar música, pero podría ser. Déjenme en los comentarios si quieren analizar este cortometraje, tal vez la simbología, cómo se asocia con la letra. También lo bueno es que Thom Yorke y Paul Thomas Anderson ya habían trabajado juntos antes, entonces ya se nota como esta confianza entre los dos. Ya habían hecho algo similar, mucho más simple y minimalista en Daydreaming, pero en esta ocasión realmente se la volaron. O sea, incluso fotográficamente tiene unas escenas increíbles. Así que bueno, esta es la recomendación del día. Espero que la tomen. Déjenme sus comentarios si es que ya vieron el cortometraje, qué opinión tienen. Algunas interpretaciones también, qué les pareció. ¿No les gusta Thom Yorke? ¿No les gusta Paul Thomas Anderson? ¿Les encanta? Déjenme su opinión abajo en la caja de comentarios, yo con gusto los voy a leer. Si el video te gustó, te agradecería mucho que le dieras like y lo compartieras con tus amigos, eso me ayudaría bastante a crecer. Si no estás suscrito, ¿qué esperas? El botón está justo aquí abajo y no te va a tomar más de 5 segundos. También le puedes dar clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un nuevo video.
Aquí te van a estar apareciendo todas mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube. Ya te la sabes, yo soy Rafa Salinas y yo me despido.